Hoy es sábado y el vídeo que han elegido nuestros miembros de Soy Calcio es que hagamos el mejor 11 de la temporada sin contar a los 7 equipos grandes del fútbol italiano. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis chicos, podéis activar la membresía con el botón de aquí debajo y así podréis decidir también cuál es el vídeo, por ejemplo, del próximo sábado, tener ventajas como de los emoticonos en los chats de los directos, el Borini al lado o el Zanetti a la gente que ya le empezará a salir dentro de poco, así como poder tener ese canal exclusivo que tenemos en Telegram, donde hablamos de, bueno, hemos hablado de Balotelli, Brasil, de Floro Flores, de muchas cosas, José, y nos lo pasamos realmente bien. Y la gente nos ha pedido que hagamos este 11, el 11 de jugadores del Calcio de la temporada 2019-2020 hasta el parón, obviamente, pero sin contar a jugadores de Juve, Inter, Lazio, Atalanta, Milan, Roma y Napoli. Va a quedar un 11 bastante atractivo, hay bastante nivel en la liga italiana y es verdad que hay un equipo que tiene una supremacía en este 11 sobre el resto. Sí. Pero hay que reconocerle el gran mérito que ha tenido su temporada, así que sin más dilación, si te parece, vamos directamente al 11, que yo creo que queda un 11 muy bueno y muy atractivo. Sí, que la gente vaya haciendo ejercicios mentales para adivinar qué equipo es, pero yo creo que lo van a saber pronto. Y bueno, mucha gente cuando hicimos ese reaccionando a los equipos de la temporada, que lo dejamos aquí arriba ese vídeo, nos lo dejaban muchos nombres, ¿no? Empezamos, si te parece, por Marco Silvestri, el portero del Hellas Verona. Uno de los equipos de la temporada, está peleando por puestos europeos siendo un recién ascendido, algo tremendamente milagroso que yo creo que nadie esperaba. De hecho, me acuerdo que yo en las predicciones lo ponía como un equipo que iba a bajar a segunda división, así que imagínate cómo está el asunto, pero está claro que Marco Silvestri ha sido la gran novedad en las porterías del fútbol italiano, porque al final Musso, Cragno, estos porteros ya los veníamos conociendo la temporada pasada, pero Silvestri ha salido de la nada, ha salido de Serie B y está a un nivel altísimo. Sí, aquí ha sido muy complicado elegir, ¿eh? Porque al final estaba Berisha, que aunque las cifras no hablen muy bien de él, pues es verdad que ha sido un portero trascendental. Sepe, que también ha sido un buen portero, aunque luego se acabara dejando su sitio. No sé, hemos visto muy buenos porteros. Musso ha dado un nivel también increíble, pero yo creo que el nivel que ha dado Silvestri al final es muy bueno. Es que es complicado también ser defensa y portero de Las Verona, ¿no? Porque es un equipo que es verdad que defensivamente ha mejorado mucho y que ha sido una de las grandes fortalezas de este equipo, pero a los equipos pequeños al final te llegan mucho y aquí Silvestri ha dejado un nivel impresionante. Las cifras hablan por sí solas de que es uno de los porteros que menos goles ha recibido, si no recuerdo mal es el tercero de la liga, que, o el cuarto, que es una barbaridad, y al final pues bueno, hay que reconocerle este mérito sin ninguna duda. Sí, hemos armado un 4-3-2-1, un árbol de Navidad, y nuestro lateral derecho es Takehiro Tomiyasu, el futbolista japonés del Bologna, que afronta su primera temporada en Italia, llegó desde el Sandhorn de Bélgica, partiendo, lo hemos dicho muchas veces, pero partía como central. O sea, que al final ha sido una reconversión de Siniša Mihajlović, y nos ha sorprendido gratamente. O sea, de toda la defensa que ha montado el Bologna esta temporada, donde hemos visto de todo, o sea, hemos visto centrales de laterales, hemos visto muchas cosas raras, ha sido el mejor, Tomiyasu. Sí, lo que ha hecho Siniša Mihajlović es poner un equipo muy ofensivo. Por tanto, lo que ha hecho es meter cuatro centrales de defensas. Denswil hemos visto en el lateral izquierdo, hemos visto a Vani en el centro de la defensa, Danilo, y a Tomiyasu desde el principio de temporada le hemos visto como lateral derecho. Todos pensábamos al principio que a lo mejor podría ser una defensa de tres, de que Tomiyasu pareciera un lateral derecho, pero que defensivamente luego estuviera una defensa de tres, con un lateral izquierdo o carril izquierdo más largo, pero es verdad que al final no acabó siendo así. Al final acabó siendo que Tomiyasu era un lateral y ha mejorado mucho ofensivamente, se ha hecho muy completo y temporadón del japonés. Sí, la pareja de centrales, creo que no se puede hablar del uno sin hablar del otro. Así que si te parece, los soltamos de golpe, porque es obvio que son Marash Kumbula y Amir Rahmani. Un rendimiento espectacular y al final el mejor ejemplo es que uno ya pertenece al Napoli, Rahmani, que se incorporará a partir de la próxima temporada, y Kumbula, pues ya se habla de que vale un mínimo de 25 millones de euros, en palabras del director deportivo del Hellas, y que lo quieren la mayoría de los equipos de Italia. Pues dos jugadores increíbles, que es cierto que en este esquema a ver cómo encajarían, ¿no? Porque al final vienen jugando en una defensa de tres, pero lo comentabas tú, es que el gran mérito del Hellas es crear su fortaleza a través de la defensa, porque es que no tiene gol. O sea, igual que es uno de los equipos mejor defensivos de toda la liga, es uno de los equipos que menos goles marca de la Serie A. Entonces es tremendamente efectivo, y a través de Silvestri, por supuesto, pero también a través de los centrales. Nos falta Gunter, pero había que colocar a Rahmani Kumbula sí o sí. Sí, seguro. Me llama la atención de que Rahmani tenga su destino hecho antes que, por ejemplo, un Kumbula, que me ha parecido a mí bastante mejor que el nivel de Rahmani.
Me parece una bestia con Bula, es un central impresionante que al final es muy completo en todo. Lo decían, por ejemplo, cuando el Olympique de Lyon estaba detrás de él y nos preguntaban de ver, sobre todo referencias de qué tal era, ¿no? Pero Kumbula es que es un central impresionante, creo que tiene un grandísimo futuro. Y por otra parte, Rahmani, un central muy agresivo. Hay que verle también con Kosovo de que lo es, de que Kosovo, que es uno de los culpables de que Kosovo esté siendo una de las revelaciones también, porque está dando buen nivel, es Rahmani. Muy buen nivel de los dos centrales, la verdad es que es una pena que le tengan que desmantelar al Hellas Verona. Sí. Las estrellas, pero es que es normal, es que han dado un nivel impresionante. Y el que también ha dado un nivel impresionante, y creo que no se está hablando tanto de él, es Lazovic, que le hemos puesto en la banda izquierda, otro jugador del Hellas Verona, ya van 4 de 5 nombres que hemos mencionado, pero es que está siendo impresionante, es que su aportación en el carril izquierdo, porque es cierto que juega prácticamente como extremo, porque es que está todo el rato arriba, pero es tremendo. O sea, primero, ¿cómo ha pasado del Genoa al Hellas? Despreciado por el Genoa, se podría decir, incluso cómo lo ha recuperado Ivan Juric, que fue su técnico en el conjunto genovés, y es que es uno de los jugadores más importantes del equipo, sin duda alguna. Sí, se ha visto dado una transformación en la que Juric le ha pasado de ser un extremo derecho a un carrilero izquierdo, incluso lateral izquierdo. Es que hemos visto que ha hecho un grandísimo trabajo, es una bala, y ha sido muy importante para el juego ofensivo de Hellas Verona, que ya hemos dicho que no tiene mucho gol, así que todo lo que sea aportaciones de Lazovic y Zaccagni por esa banda izquierda han sido clave, ¿no? Lo siguiente. Sí, pasamos al centro del campo. El primer nombre, hemos tenido un duelo, un debate, entre colocar a Sandro Tonali o a Eric Pulgar. Y al final, tengo que reconocer que si me tenéis que echar las culpas, echármelas a mí, porque he pedido que fuera Pulgar el que estuviera por delante de Sandro Tonali. Así que hemos optado por el chileno, que ha sido un futbolista con unos números fantásticos, de los mejores recuperadores de la liga, jugando tanto como pivote como mediocentro en la Fiorentina, de las pocas noticias buenas que ha tenido la Fiore esta temporada. Lo que pasa es que ya se veía venir al final, cuando el año pasado el Bologna pues se resignaba a tener que venderlo por una cláusula que había en su contrato, que estaba en torno a los 10-12 millones de euros, sabíamos que lo iba a perder. Venía de jugar realmente bien en el equipo de Emilia Romagna y ha sido la Fiorentina el que estuvo más listo. Se habló mucho del Sevilla, pero la Fiorentina hizo bien los deberes y se llevó uno de los grandes jugadores de esa zona media-baja de la tabla. Sí, a mí Pulgar la verdad es que me deja una percepción de que el salto de a la Fiorentina me deja un sabor descafeinado, un sabor agridulce, porque yo creo que Pulgar está para en un equipo top, pero de hecho imagínate, por ejemplo, la Juventus de Turín, si acaba marchándose Pjanic y Bentancur no funciona en el pivote y le volvemos a ver el interior, ¿por qué no Eric Pulgar? Es que me parece un jugador barato, un jugador total, que es que lo tiene todo, es completísimo, es que defensivamente, ofensivamente, porque sube mucho, llegada de segunda línea, un desplazamiento largo buenísimo, desplazamiento en corto, ¿qué más se le puede pedir a un jugador tan bueno? Así que Pulgar, yo creo que a mí le doy la oportunidad a la Fiorentina de tener en dos años un gran equipo y de sacarle rendimiento a Pulgar, y tanto a Chiesa como a él, pero si no, tiene que salir, porque es un jugador que en su carrera le pide estar en un punto más alto. Sí. Tenemos nuestro último jugador del Hellas acompañando, es Miguel Veloso, obviamente tenía que estar también, la clave del centro del campo del Hellas. Es cierto que, a ver, pues obviamente nos ha sorprendido, bueno, no es que nos ha sorprendido mucho Miguel Veloso, pero a Sofyan Rabat también ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque obviamente pues ha fichado por la Fiorentina de cara a la próxima temporada, un salto de nivel, es un jugador también más joven, ¿no? Y que puede llamar más la atención, pero de Miguel Veloso ha sido soberbio, es que al final es el capitán del Hellas, y si hablamos de que Lazovic es importantísimo, Miguel Veloso lo es más todavía, es que es la extensión de Juric en el campo. Sí, a ver, es que Miguel Veloso ha pasado de ser suplentísimo en el Genoa, que le sacaban en los últimos minutos para cuando apretaba el Genoa, tirar las faltas, tirar los corners, tirar todo a balón parado porque tiene un golpeo espectacular. Pero es verdad que en el Las Verona se lo llevó Juric con él, le dijo, vas a ser el capitán, le ha hecho capitán, le ha dado un peso con balón bestial, le ha dado un peso defensivo impresionante, que al final, al ser un jugador tan veterano, no sabes cómo se te puede salir después de tanto tiempo sin juntar muchos partidos como titular consecutivos, y ha dado un nivel espectacular. A mí, yo siempre lo digo, para mí, aunque en Rabat haya salido ya y tenga oferta de los grandes, Veloso ha estado mejor esa temporada, y porque tiene una larga edad, si no, creo que estaremos hablando de que será un jugador para equipos top de la liga italiana, a nivel altísimo de Veloso. Sí, qué jugadores portugueses hemos tenido este año, ¿eh? Así veteranos, sí. Bruno Alves, Miguel Veloso, Cristiano, o sea, increíble. Tenemos a Nainggolan para completar ese centro del campo, un futbolista que, bueno, podríamos haber colocado un poquito más adelante, pero tenemos otros jugadores jugando como mediapuntas, y al final ha sido pues una de las grandes figuras del Cagliari. Se veía venir
porque al final, que un jugador como Nainggolan, ¿no?, que está para equipos que pelean por Europa o por la Champions, pues va de un Cagliari, pues estaba claro que iba a destacar por encima del resto, ¿no? Y qué pena, lo dijimos en el vídeo de la temporada, qué pena que se cayera el Cagliari, porque si no hubiera podido estar peleando por meterse entre los mejores del año, sean los equipos que sean con los que contáramos para hacer el 11. Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Temporadón de Nainggolan, ha sido el que más ha tirado del Cagliari. Sí, hay que darle gran mérito a él y a otro jugador que vamos a comentar luego. Así que la verdad es que muy encantado por Nainggolan, ha dado un nivel superlativo, no está para un equipo de nivel medio. Está demostradísimo y es una pena que se haya caído luego el equipo, pero nunca se ha caído en ningún momento, ¿eh? Así que yo creo que es un toque de atención para el Inter de que Conte podría llegar a contar con él y si no, que vaya a un equipo grande. Pero Nainggolan es un jugador impresionante, si tiene la cabeza mueblada ya habíamos visto que puede dar un grandísimo nivel. Sí, y el primer media punta que tenemos es Dejan Kulusevski, el chico del Parma que pertenece a la Juve, que pertenecía al Atalanta anteriormente y lo tenía cedido en el equipo parmesano. A ver, es que ha sido la... Es cierto que en los últimos meses se ha caído un poquito, ha tenido alguna otra lesión, pero ha sido la gran revelación de la temporada, sí. Porque es que hay que recordarlo, no nos cansemos, es que el año pasado no era profesional, es que jugaba en el Primavera, y este año ha protagonizado un traspaso de 45 millones de euros y se cumplen los bonus por objetivos con la Juventus, ¿no? Fíjate, si quieres comentamos, recientemente él ha hablado en una entrevista con Sky Sports y ha comentado muchas cosas, que vale que a lo mejor se flipa un poco, pero me parece que además tiene la cabeza muy, muy bien amueblada por lo que transmite, ¿no? Porque obviamente dice que elige la Juve porque estudia al equipo y a Sarri y cree que puede encajar tácticamente en ese equipo, lo cual habla bastante bien de él y de su entorno, ¿no? Sí. Que piensen dónde puede encajar mejor y dónde puede jugar mejor. La Gazzetta, por ejemplo, lo colocaba como jugador de banda derecha en un 4-3-3 junto a Dybala y Cristiano, que bueno, puede ser una opción interesante, ¿no? Al final es donde ha jugado en el Parma, más o menos. Y luego lo que te hacía gracia es que al final, bueno, él dice que sus ídolos son Zlatan Ibrahimovic, que también es sueco, Eden Hazard y Kevin De Bruyne, le gustan los belgas y le gusta la Premier, y dice que quiere ser ese Eden Hazard que era en el Chelsea para Sarri, ¿no? Es cierto que, bueno, son unos perfiles diferentes, ¿no? Imitar a Eden Hazard es muy complicado, pero bueno, oye, pues tiene sus referentes. Oye, sí, el chaval valiente, ¿eh? Desde luego, pero con 1,90 irse con la facilidad que se va de Eden Hazard, que estamos hablando de palabras mayores, sí. A mí se me antoja muy difícil. Estamos hablando de que Hazard, para mí, junto a Neymar y Messi, son de los mejores dribladores que hay en Europa y son mucha tela, ¿eh? La verdad que lo que ha hecho Hazard, pero bueno, la verdad que en estos jugadores siempre ves una ambición que al final es buena para ellos, ¿no? Que ellos se fijen en querer ser ese tipo de futbolistas y al fin y al cabo es bueno, pero es verdad que ahora a bote pronto, que a lo mejor nos calla la boca, pero a bote pronto suena un poco lejano. Ojalá y no la calle, porque nos encantaría que triunfara, porque es un futbolista que tenemos esa duda, ¿no? De cómo va a ser ese salto a la Juve, está claro que es la gran duda que tenemos, pero yo se le ve con los... Sí. Sí, yo creo que se debería fijar más en Ilicic, que tiene prácticamente la misma altura que él, que llega casi al 1,90, que a Hazard, pero vamos. Sí, lo que pasa es que al final es lo que dice él, ¿no? También, que quiere ser el Hazard de Sarri. Veremos cómo lo puede hacer, ¿no? Y sobre todo el tema de que se le ve con los pies en el suelo, ¿eh? Y con la cabeza muy bien amueblada, sí. de estudiar todo, dice que ve mucho fútbol e intenta aprender de todo lo que ve, así que eso es bastante bueno. A su lado hemos colocado al otro jugador del Cagliari que mencionabas anteriormente, que es João Pedro. Obviamente no podía faltar. O sea, su temporada es irreal, increíble. Impresionante. Este delantero nos sorprende muchísimo. Un jugador que era media punta, al final que Varela adelantara su posición a la media punta, ocasionó que João Pedro jugara de delantero y al final eso es muy importante, que dé un rendimiento en una posición que no es la suya, ha dado un nivel espectacular, muchos goles, remates de cabeza, remates de todo tipo, impresionante. Nivel de forma espectacular y obviamente podría entrar perfectamente en el 11 que hicimos de la temporada, lo que pasa es que ha tenido mastodontes delante, como Cristiano Ronaldo, Immobile, Lukaku y Ilicic y compañía, así que muy difícil, pero João Pedro merecía ser ese revulsivo sin duda alguna. Y si te parece, acabamos con el delantero, que hemos tenido varias... Bueno, hemos tenido dudas, ¿no? Porque al final estaba Petagna por ahí, obviamente, claro. Que podríamos haberle elegido de nuevo, pero hemos optado por Francesco Caputo. Ya el año pasado nos encantó en el Empoli, las cosas como son, estuvo a un nivel altísimo, se merecía quedarse en Serie como muchos otros jugadores del Empoli, se quedó, eligió el Sassuolo. Sabíamos que era un fichaje acertado por parte del Sassuolo porque le faltaba esa referencia ofensiva para acompañar a Boga, para acompañar a Berardi, y es que ha funcionado, es que es un jugador que marca goles, se le caen por todos lados, se le caen de los bolsillos, es inteligentísimo,
Porque al final se nota que ha jugado en 300.000 campos inframundales del fútbol italiano, ha pisado cualquier barro que te puedas encontrar en cualquier campo terrible del calcio, de Serie B, Serie C, y es que se las sabe todas, es que es un tío increíble. Yo pensaba que cuando le vi por primera vez, pensaba que iba a ser un Quagliarella, ¿no? Un delantero rematador que se fuese una bestia, que además carismático, que donde los haya y él lo es. Pero no, es un delantero que fuera del área juega mil veces mejor que Quagliarella, pienso yo. Dentro del área no es tan bueno como Fabio, pero de verdad que fuera del área juega muy bien. Tiene una conducción muy rápida para lo que engaña por su físico. Hemos visto goles de todo tipo, No solo de rematar de área, es que es completísimo. No sé, es que pienso que no tiene el cartel que se merece, pero en el Sassuolo lo ha roto esta temporada. Es que para mí incluso mejor que Berardi. Para mí ha sido Boga Caputo Berardi, en ese orden. Sí, y la gran temporada sin duda, la gran pena que diga es sin duda que tenga ya sea tan veterano. Ojalá ojalá se hubiera sentado antes en la serie. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues José, si para acabar tuviéramos que elegir un técnico, yo creo que es obvio que nos quedaríamos con Iván Juric, ¿no? Por lo que ha hecho en el ELAS, ya lo elegimos en el 11 de la temporada, siendo cual fuera el equipo. Y también Roberto de Aversa podríamos destacar, el entrenador del Parma sin duda alguna, ¿no? Al final hemos tenido grandes técnicos en la zona baja, pero está claro que tanto de Aversa como Juric encabezan, mejor dicho, esta clasificación. Pues nos ha quedado un 11 muy interesante. O sea, al final tú pones este 11 y yo creo que estaría peleando por Europa sin ningún tipo de problema. Con un buen fondo armario, equipazo. Sí. Totalmente, me queda un gran equipo. Ahora que la gente nos diga a ver qué les ha parecido y qué cambiaría, ¿no? Yo ya escucharía por ahí Tonali, bueno. Sí. Al final también tenemos que decir que la temporada de Tonali ha sido muy buena, pero no ha sido tan buena como creo que se está hablando, y no por culpa suya, sino por culpa del equipo. Y también hay hype. Hay mucho hype en torno a Tonali, entonces con poco que lo haga bien se exagera mucho, ¿no? Pero al final, fíjate, igual que el 11 de la temporada nos quedó un poco desequilibrado, ¿no? Con ese 4-2-4, este yo creo que puede jugar sin ningún tipo de problema, está súper equilibrado y tiene prácticamente todo bien. Es que tiene laterales muy, muy largos, como es el caso de Lazovic, centrocampistas que suben, centrocampistas que defienden, es perfecto este 11. Así que ahí lo dejamos. Chicos, dejadnos vuestra opinión en la pestañita de comentarios. ¿A quién hubierais metido, como comentaba José, Tonali o algún otro nombre que se nos haya escapado? Lo dejáis aquí y charlamos sobre ello, pero también suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Nos vemos.